got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. ¿Qué os pareció el tipo, la dinámica? Porque esta dinámica no la conocíais, ¿qué os pareció? Me pareció muy bien porque es verdad que si a un grupo de jóvenes les planteas un problema y les dices que vas a poner los medios dentro de lo que cabe para poder ayudarles y tal, pero les dices que la solución la tienen que buscar ellos, acaban aprendiendo, o sea, aprendimos a trabajar juntos, a escuchar las ideas de los demás, a sintetizar, a buscar recursos realistas dentro de lo que cabe, como cajas de cartón, por ejemplo. Ves cómo todo ese esfuerzo que habéis hecho juntos y tal se convierte en un proyecto que se ha llevado a la vida real y que puede servir para los demás y que estás cambiando algo que no te gustaba como estaba y lo has conseguido. ¿Y lo recomendaríais? Yo digo que sí, vamos, a mí me encantó. Yo sinceramente, cuando lo hice, me parece que hicimos mucha piña en general entre todos los de bachillerato y nos lo pasamos muy bien, vamos. Esto es ideal. ¿Y no creéis que funcionaría mejor si fuese un grupo más pequeño? ¿O no creéis que era mucha gente? Yo, a lo mejor quizás a la hora de trabajar sería más cómodo ser un grupo más pequeño, pero
opino que el que todos estuviéramos a una misma, además de ser justo el curso de bachilleratos en los mayores, yo creo que eso llama más la atención el colegio para los pequeños, el ver que todo un curso, no solo un grupo pequeño se ha dedicado a ello, sino todo un curso encima de los mayores, van a promover algo que normalmente no suele estar muy bien visto entre los jóvenes, que es la lectura. Yo creo que es algo positivo, sí. Mario, ¿y crees que esto va a tener éxito? En este proyecto en sí no lo tengo muy claro, porque no sé si es tan fácil cambiar el hábito de las personas que tienen de no leer, pero sí que es verdad que es interesante la manera de cómo se plantea un problema y tienes a una clase entera pensando una solución. Entonces, muy probablemente salga una idea brillante, que en nuestro caso pasó, esa brillante que luego no funcione, pero es brillante, muy probablemente resuelva el problema. El único punto negativo que yo le veo a esto ha sido el tiempo. Al final nos hemos organizado bien, lo único que lo hemos hecho en un periodo de tiempo que al final ha sido lioso y no lo hemos podido acabar todos. Hemos tardado demasiado desde que empezamos hasta que finalmente lo conseguimos poner las cajas en su sitio para que, y los libros, y como haya pillado a final de curso, no ha dado tiempo para que este proyecto arranque este año. Y eso que también hemos hecho el esfuerzo de explicarlo clase por clase.